Estabilidad del tractor, determinación del centro de gravedad por Carlos Gómez García. ¿Se encuentra? Aquí estoy, presente. Adelante, doctor. Sí, gracias. Pues voy a platicarles sobre algo, un tema muy importante que muchas veces lo pasamos desapercibido, ¿no? Y eso se, se llama la estabilidad del tractor. Y en forma muy particular es el centro de gravedad. Bien, ¿qué es el centro de gravedad? Pues platicado diríamos que es el punto donde se concentra la mayor carga o peso de cualquier cuerpo. Nosotros como personas ¿verdad? cuando caminamos estamos de pie o como estemos ¿verdad? tenemos un centro de gravedad. Si estamos parados diríamos que par eh, nos partiríamos una línea que partiría en dos partes iguales al cuerpo. Es decir una línea que pasaría entre las entre cejas en la mitad de la nariz, a la mitad de la boca y así bajaría. Nos partiría en dos partes simétricas. Ese sería el centro de gravedad. Si nosotros cargáramos una cubeta de agua de 20 litros aproximadamente o 20 kilogramos, obviamente va que esa cubeta nos jalaría hacia el lado donde está ejerciéndose la carga. Eh, para compensar eso, ¿verdad? nosotros tendríamos que inclinar el cuerpo del lado contrario y tratar de mantener ese centro de gravedad. Bien, pues el objetivo es encontrar el centro de gravedad de un tractor con el objetivo de prevenir accidentes por volcaduras laterales cuando se trabaja en campos con pendiente. Eh, todas las máquinas eh, tienen ese centro de gravedad. Entonces, un tractor puede volcarse de dos formas, ya sea hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo del operador cuando se trabaja en pendiente, dependiendo la dirección de la pendiente. Pero esto, ¿verdad?, todavía se favorece si el centro de gravedad está cargado hacia un lado del tractor, que es lo más seguro que siempre es lo que, lo que sucede, ¿no? Entonces tendríamos que localizar ese punto en la cual está cargado mayor, la mayor masa del, de, del tractor. Otra manera de volcadura es cuando nosotros tiramos un implemento, puede ser un arado, donde la fuerza de tracción es demasiado elevada y si el tractor no tiene la suficiente carga en la parte frontal, se llega a levantar la parte frontal y eso puede provocar una volcadura hacia atrás. En cualquiera de los casos uno no quisiera sufrir un accidente. Aquí en la imagen podemos ver un tractor y ese tractor en la parte de enfrente pues lleva lastre, que es esto, no sé si vean el cursor aquí, ¿verdad? Pero este es el lastre precisamente para evitar que cuando se haga una fuerza de tracción, el tractor se levanta. Y también vemos una cabina. Y esta cabina es una estructura protectiva en caso de volcadura. Le debe proteger al operador y no debe permitir que siga rodando. Entonces, esas son una de las características que tienen algunos modelos de tractores, pero algunos no cuentan con esa estructura protectiva. ¿no? Entonces, cuando los accidentes pueden convertirse en... Problemas fatales. Veamos la siguiente. Bien, para nosotros determinar el centro de gravedad, pues tendríamos que tener, obviamente, un tractor agrícola con lastre. Afortunadamente, en campo 4 tenemos varios tractores, algunos más nuevos, otros más viejitos. También de una báscula con capacidad de 10 toneladas. Esta báscula lo localizamos en la calle que divide agrícola con veterinaria a la altura del comedor. Allí se encuentra esta báscula. Dos rampas de 30 centímetros de altura, 50 centímetros de ancho y 1.3 metros de longitud. También contamos con estas dos estructuras. Y para localizar centro de gravedad, pues vamos a ver el siguiente diagrama. Bueno, aquí, ¿verdad?, vemos un tractor visto de perfil. Y diríamos que G, este punto donde tengo el puntero, ¿verdad?, Sería el centro de gravedad que no sabemos dónde está localizado. Tendríamos que buscarlo. Entonces, este punto G, ¿verdad? ¿Cómo lo localizamos? Bien, pues va a tener una coordenada L1 y que es la distancia que va del eje de la rueda trasera hasta intersectar con la altura H que va del suelo hasta G, que sería la coordenada, las coordenadas visto de perfil. Sin embargo, ¿verdad? Aquí las mediciones que tenemos que hacer son, primeramente poner el tractor como se muestra aquí, ¿verdad? Parado en una báscula y localizamos, bueno, medimos el peso total del tractor que es W mayúscula. Y después movemos el tractor y solamente las ruedas delanteras quedan dentro de la báscula y eso sería el peso de las ruedas frontales que es W1 minúscula. Y el centro de gravedad, ¿verdad? la altura que vemos acá, va a ser igual a lo que es el radio de la rueda trasera, que es R1, ¿sí? que es esto, ¿verdad?, más esta distancia, que es Y1. Entonces, la suma del radio 1 más Y1 sería la altura del suelo hasta intersectar el centro de gravedad. R2 sería el radio de la rueda delantera. Si ustedes ven, ¿verdad? Necesitamos también localizar o medir la distancia que hay entre los ejes de las ruedas que le llamamos L. Para localizar esta distancia L no es tan sencillo. Entonces nosotros vemos que si yo quisiera, si, si yo midiera con cinta directamente, me estorbarían los cachetes de las ruedas y eso no me daría una lectura más precisa. Y además, ¿verdad? La distancia L es una distancia horizontal que es esta y es paralela esta que está acá abajo. Bien, pues entonces, ¿cómo lo hacemos para medir? Verdad? Entonces, ya diríamos que las coordenadas las vamos a definir por estas dos líneas azules, que serían los ejes, eje horizontal y eje vertical. Veamos la siguiente. Toda la distancia la vamos a medir en milímetros. Esta es un, una fotografía de la báscula que les mencionaba que se encuentra y tiene capacidad de hasta 10 toneladas. Ahora, para eso, ¿verdad? Pues requerimos la participación de varias personas, entre ellos, ¿verdad? Pues aquí unos estudiantes nos estuvieron echando la mano para las mediciones. Veamos acá. Ahora, ¿cómo medimos la distancia entre ejes? Que es la distancia L, que es esta línea que va de este punto de intersección de las diagonales hasta este otro. Entonces, lo que hacemos, ¿verdad? Es que en el tractor parado, ponemos aquí en el centro de la rueda una plomada y la dejamos caer en el suelo cuando el, el, la plomada termina en punta y ahí marcamos en cada una de las ruedas repetimos el mismo procedimiento, tanto las ruedas delanteras como las, las ruedas traseras. Y es lo que nosotros cuando tengamos esos puntos trazamos estas diagonales y el punto de intersección sería el eje de la rueda frontal. Y el punto de intersección de las ruedas traseras, de estas diagonales, sería el eje donde se localiza el eje de las ruedas traseras. Entonces ya nada más esto lo proyectamos en el piso. ¿no? Y es lo que vamos a medir entonces la distancia L. ¿Por qué lo hacemos así? Va? Porque las, los ejes no son visibles. No son visibles debajo del tractor porque tienen carcasa. ¿no? Entonces es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, estos compañeros están con la plomada y están... Localizando los puntos que se proyectan en el suelo. Y aquí ya estamos midiendo la longitud L. Quitamos el tractor para poder hacer todo eso. ¿no? Bien. Ahora, ¿verdad? ¿Qué vamos a determinar aquí? Ya vimos que. Voy a realizar acá. Ok. Entonces, aquí, ¿verdad? La coordenada va a ser L1. Y va a ser la siguiente, H. Son los dos valores. Ahora, esto es la metodología. ¿no? Y en la metodología podemos ver que por igualdad de momentos, ¿qué quiere decir momento? Rápidamente lo vemos aquí. Aquí está. ¿no? Sí. Es la distancia L1 multiplicado por el peso o la masa total del tractor. Quiere decir, ¿verdad?, que si yo quitara. Es decir, si dejara en vacío la rueda delantera, el tractor giraría y seguiría al precipicio, ¿no? Pero el mismo efecto tendría, ¿verdad? La distancia L mayúscula por la masa de la parte frontal del tractor. Sería el mismo efecto, por lo tanto, esos dos se igualan. Es lo que tenemos aquí. Una vez igualados estos dos, despejamos L1 y aquí tenemos ya la primera coordenada L1, que es igual a la distancia entre ejes, que multiplica a la masa frontal entre la masa total del tractor. Esta Estamos teniendo la primera coordenada, vamos por la segunda. Sin embargo, vimos que se forma un ángulo, este pequeño ángulo, que es este, Z1, sí, si lo alcanzan a ver, ¿verdad? Es un triángulo rectángulo y nosotros vamos a determinar el valor de ese ángulo. Y el teta 1 va a ser igual al arco tangente del radio trasero menos el radio delantero entre la distancia entre ejes. Pero también se nos forma aquí, para eso nos sirven las rampas, ¿verdad? Tenemos que poner el tractor en esta posición. Y aquí, ¿verdad? Se forma otro ángulo. Teta 1 ya fue fijado. Se nos forma otro ángulo cuando lo levantamos, que es teta 2, ¿verdad? Y teta 2 es otro triángulo rectángulo que se ve aquí, ¿verdad? ¿Y cómo lo calculamos? Perdón. Aquí está. Por pues el arco seno de Y, que es la rampa, más R2 prima. Este R2 prima quiere decir que es el radio de las ruedas frontales cuando está en, en la plataforma, menos el radio 1 prima, que es el radio de las ruedas traseras cuando está el tractor inclinado, entre la distancia O1, O2. Bien. Entonces ya tenemos que teta 1 y teta 2, la suma de los dos es igual a este ángulo que está abajo, ¿sí? Que es el ángulo de inclinación. ¿Verdad? Porque son iguales de acuerdo a un teorema que dice que ángulos de lados paralelos son iguales. Y estos lados son paralelos. ¿no? Bien, entonces aquí cuando nosotros medimos el radio R2', no es la misma medición con R2. Cuando está en plano, lo mismo, ¿verdad? El peso frontal W1 prima tampoco es igual con W1, ¿sí? La distancia L1 que ve veíamos aquí, ¿verdad? Al inclinarlos disminuye, ¿sí? Lo mismo sucede con L, L prima disminuyen por la inclinación. Bien, es una fotografía de lo que estábamos mencionando. Entonces aquí estamos, este, vamos a hacer todas esas mediciones que ya vimos. ¿sí? Aquí cal calculamos la masa frontal del tractor con la plataforma ¿no? y la parte esta es la báscula, la que está aquí enfrente del tractor, esta estructura. ¿no? Y aquí les vuelvo a hacer la mención, Miren, atrás del operador está esta estructura protectiva que son dos postes en forma de U invertida debe tener la suficiente resistencia para que en caso de volcadura el tractor no ruede. Aprovechando que está esta estructura, ¿verdad? pues tiene un toldo en esa parte. Bien, entonces la segunda coordenada que queremos buscar es la altura h. Ya habíamos visto que h es igual al radio de las ruedas traseras más una distancia y. En este caso, y va a ser igual a L1 coseno de teta menos L1' entre el seno de teta. Sí, ya vimos que H es la altura, la medimos en milímetros. R1 es el radio de la rueda trasera del tractor en plano. Y L1 ya fue definida, es la primera coordenada que, que vimos anteriormente. Entonces vamos a calcular, perdón, vamos a buscar el valor de L1', que es la que nos falta acá. ¿sí? Y L1' igual, ¿verdad? Por cuestiones de momentos, esta cumple con esta igualdad. De aquí despejamos L1' y me dice que va a ser igual a L' por W1' entre W. Entonces tampoco conocemos esta L, ¿sí? Pero la L' dice se obtiene de acuerdo a la figura anterior, está el tractor, y se obtiene que es igual al coseno de teta por L. Entonces ya tenemos lo que sería este valor, L'. Entonces con esto ya calculamos la altura, ¿ok? Bien, eso. Ahora pasamos viendo el tractor de frente. Cuando vemos el tractor de frente, yo trazaría una línea que divide el tractor en dos partes iguales ¿sí? y sería esta, sí. También, ¿verdad? Vamos a medir la distancia que hay entre el centro de las ruedas, izquierda y derecha, y eso lo vamos a llamar la distancia t, que es de trocha. Sí, la amplitud de trocha. La mitad de la amplitud de trocha es T entre dos que es esta línea. Ahora, el centro de gravedad difícilmente se va a encontrar exactamente en el centro, ¿no? por las diferentes componentes que tiene un tractor, que no son simétricos. Entonces puede estar un poco adelante, bueno, un poco a la derecha, o un poco a la izquierda, de T entre dos Aquí la estamos poniendo teóricamente un poco a la derecha. ¿Sí? Y este... También vamos a medir el peso del lado, viéndolo de frente, del lado izquierdo del tractor, que es W. Y del lado derecho sería W menos esta W, es decir, el peso de todo el tractor menos el peso del lado izquierdo me va a dar el peso del lado derecho, que es esto. ¿no? Sí. Todas las coordenadas que ahora ¿verdad? va a ser igual, esto se llama T entre 2 más una distancia que se llama L2. O menos una distancia L2. Puede ser que esté del lado derecho o del lado izquierdo del centro. Bueno, por eso aquí dice que va a ser T entre 2 más menos L2. Coma H H ya vimos que ya la podéis calcular. Sí. Vamos a determinar entonces la distancia L2. Igual, ¿verdad? Por cuestiones de momentos. T entre 2 más menos L2 por el peso. Es el momento. ¿Qué es esto, ¿no? T entre 2 más esta L2, ¿sí? Y aquí es donde viene el peso, ¿no? ¿Sí? Va a ser igual a T por W menos doble, W mayúscula menos W minúscula. Que es esta, ¿no? Es el mismo efecto que es T por el peso que está acá, que es W menos W. Entonces, aquí, ¿verdad? Si yo quitara el soporte que, que está en las ruedas de, 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 derecha, el tractor giraría y se volcaría hacia el lado derecho viéndolo de frente. Al final, todo lo demás es analogía, ¿verdad? L2 va a ser igual a T que multiplica un medio menos W entre W mayúscula, W minúscula menos W mayúscula, que esto es el peso del lado izquierdo y este es el peso total W mayúscula del tractor bien en estos casos se pueden presentar tres condiciones o tres casos ¿no? caso uno quiere decir ¿verdad? que tenemos aquí el punto C y tenemos que el centro de gravedad está en esta parte ¿no? entonces cuando la pendiente no es tan grande ¿verdad? entonces el centro de gravedad pasa todavía del lado izquierdo del punto C que es el punto de resistencia ¿no? donde tiene la carga la mayor carga Aquí no pasa nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el centro de gravedad está todavía del lado izquierdo. En cambio, ¿verdad? El, el segundo caso es cuando el centro de gravedad carga la mayor parte del peso, que es G. Y aquí, ¿verdad? Con un soplido, bueno, caso hipotético, ¿no? con un pujoncito que yo le dé por la parte de arriba al tractor, se va a volcar. Y el tercer caso, donde C. Y el centro de gravedad ahora pasa del lado derecho del centro de resistencia, del centro de carga. Entonces quiere decir que ahora sí, ¿verdad? No hay duda. El factor va a sufrir una volcadura. Estos son los tres casos. Ah, sí. ya estamos en tiempo, doctor. Este, gracias. Bueno, vamos entonces ya con la, la parte final. Bien, también calculamos el ángulo de volcadura, que es tangente a la menos uno. Y esa está la fórmula. ¿Qué son los resultados? Donde vemos el peso del tractor, el peso del frontal, el peso frontal pero levantado, el peso lateral, la distancia entre ejes, tiene todos los puntos que ya vimos, aquí están. Ya nada más aplicamos las ecuaciones que vimos y al final encontramos lo siguiente. El centro de gravedad se localiza. Con L1, es decir, de la, del, del, eje, del eje de la rueda trasera hacia adelante a 993 milímetros y a una altura de 810.5 milímetros. Eso viéndolo de perfil. Y viéndolo de frente, de entre 2 menos L2 está a 840 de la rueda izquierda hacia la derecha, hacia el centro. ¿sí? Y a una altura que es la misma, 810.5 milímetros. Y el ángulo de volcaduras de 46 grados. Jamás se debe operar a 46 grados. Siempre debe de haber un coeficiente de seguridad. Y aquí, se, bueno, 30 grados. Aunque muchas veces los operadores, ellos ya deben de saber a, cu a cuánta eh, inclinación es lo más seguro. Y finalmente, las conclusiones. El centro de gravedad de un tractor determina el lado hacia donde se favorece la volcadura durante el trabajo en campo. El ángulo crítico es un referente para operar el tractor por debajo de este valor que acabamos de ver, ¿no? Y la altura del centro de gravedad es determinante de la estabilidad de un tractor. A menor altura y ancho del trocha, el tractor es más estable y al revés. Bien, pues gracias por su atención. Y si tiene alguna pregunta, adelante.